Buenos días. Digo, Oli. Buenos días. Buenos Yo digo días. eso, buenos días. Buenos días. Pues el día de hoy el plan es ir a tomarnos la foto con Santa porque es la primera vez del Aaroncito. Pero primero vamos a desayunar. Les voy a picar fresas. Mande, mi amor. Va a ser como yo en esta foto. Lloré. Oh, está allá en la sala. Ahorita se las enseño. Estaba así como Sí, muy chilloncita. así, mira. Sí. Pero hoy no, Te porque daba no quiero. miedo. Ayer en el mall, miren, compramos estas galletitas que están una delicia. Mi pequeño. ¿Qué vamos a hacer en el mall? ¿Pues si tienes ropa verde? Ropa verde no. Tenemos que ir de verde a la Navidad. Cosa. Bueno, ¿cuál cosa, mami? Como el Pues vámonos. Vámonos. Esperemos que no haya tanta gente porque si nos esperamos para mañana, mañana sí va a estar atascado Chicos, de gente. Ese es amigo. Ese es amigo. La Prina anda grabando para su canal porque déjenme les digo que ya tiene su canal. Ya estoy, ¿cómo sí, se llama? Jimena López. Todavía no subo los videos porque los estoy terminando de editar, pero son como 6 videos que ya tiene. Y con este que anda grabando son 7. Así que vayan a ver sus videos, suscríbanse, denle like. Y pues estén pendientes porque, uy, no, como ella, como me pidió su canal. Y ustedes, creo que es más aclamada, es la más aclamada de todos mis videos, de TikTok, de YouTube, de Facebook. Todo el mundo me pide en la prima, entonces dije, bueno, creo que me va a quitar mi trabajo. Ahora pues ya le voy a hacer su canal para que no estén revueltos todos ahí, porque Iker también tiene su canal. Él es como que relajado, él no graba tantos videos, pero ahorita también vamos a ir a comprar una casita de jengibre para que la decoren. Y voy a grabar. Entonces, bueno, con mi cámara, ¿no? Vamos a ver, el clima está bien bonito, está, no hace frío, está fresquito, rico, no, no está frío. Y miren, no está tan nublado, está bonito. Así que vamos a darle. Mucho tráfico. Miren, íbamos a pasar a Target, pero no manchen, está atascado, no hay ni dónde estacionarse. Sí, mira. Bueno, aquí están, se acaba de quitar uno en la printer. Pero es que yo, bueno, o sea, esto nos queda de pasada, la Target. Pero lo que quiero hacer hoy es la foto de Santa. Ya saliendo del mall, pasamos aquí a Target. Y me De todas compré maneras, todo el día va a juguetes. estar así, atascadísimo de carros. Y Vean. también me O compré sea, todo el un mundo anda juguete. buscando dónde estacionarse. Ya va a llegar ¿Qué, mi Santa. amor? Y no, así. Y esto es poco, yo creo, ya que pase mañana va a estar peor. Y el domingo peor todavía. Ay, En Diosito. Navidad todo va a estar cerrado. Sí, todo. Porque el 25 todo el mundo descansa, no abren casi ninguna tienda. ¿Cómo ¿Personas son? sí trabajan en el 25? Algunas. ¿Por qué? Miren, la tinta que me puse, ya se me está quitando como por parches. Y no me gusta tanto. Así me la voy a dejar. A ver cómo termina en este día. Ok, tuvimos la suerte de encontrar un estacionamiento cerquita de la entrada. Pero, a ver cómo está la fila allá adentro para tomarse la foto. Esperemos que no esté tan larga porque no es tan tarde. Es temprano. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí. No creo que haya mucha gente ahorita. A lo mejor cuando haya más gente sea como en la tarde. Entonces por eso decidí venir y no esperar a mi marido. Porque si no, Hola. en la tarde. ¡Holi! Dice mañana y nunca vamos. Ajá, siempre nos dice mañana y mañana. Y nosotros siempre le creemos. Tráete la pañalera, mi amor, por favor. Ay, huele feo. Aquí venimos. Llegamos a buena hora, miren.
no hay tanta gente. Aquí está el set donde se toman las fotos. Así que, pues bueno, vamos a formarnos. Vente, papi. Si nada más se quieren tomar la foto en una escena navideña, se pueden formar aquí atrás sin pagar. Pero como los niños quieren estar abrazados de Santa y pedirle todavía, o, bueno, ya hicieron la carta, pero pedirle de persona a persona lo que quieren, pues aquí, aquí nos la vamos a tomar. Sí, nos tenemos que formar. Ay, lo bueno que no hay gente, miren, somos los segundos. Y se despertó el cine a perfecto tiempo. Está bien bonito, miren, todo lleno de foquitos. Miren, aquí están los paquetes, todo por $55 con dos poses. Ahí dice. Y aquí están estos niños ya platicando con Santa. Déjenme, acuesto aquí, bueno, déjenle, quito la cobijita al Aaroncito para que se tomen la foto. Oigan, el Aaroncito se portó bien, no lloró. Oigan, miren, nosotros vamos para arriba y Santa viene acá con nosotros. Y la Prim viene bien emocionada. Y el Chemi y el Aaroncito viéndolo también, atento. ¿Ya que sí, mamá? Yo creo que Santa va a ir a comer. Vámonos. 10 segundos más tarde. Creo que ya encontré mi ovni. Aquí miren, la Prim lo trae. En H&M me encontré un vestido, unas mallitas y ya que se arme con lo que sea. Ya si de ratito puedo ir a otra tienda, voy. Porque no sé ni cómo me queda el vestido. ¿Qué tal si no me queda? Yo me lo traje nomás porque estaba en oferta y lo vi bonito. Aparte estira. Pero ya nos dio hambre. Vamos a comernos aquí una hamburguesa. Más tarde. Una hora después. Vamos a, pero acá, vamos a sentarnos allá, mira, en un silloncito de aquellos de, o allá, mira, allá. Vamos a buscar dónde sentarnos para que coman. No había lo que yo quería. Me voy a esperar y lo voy a pedir para llevármelo a la casa en otra tienda. Hasta allá, mi amor, hasta allá, hasta la esquina. Bueno, provechito. Provechito. No, mi amor, gracias. No, ahorita yo voy a pasar por lo que yo quiero. ¿Qué quieres? Una ensalada cook. Pero aquí no tenían, ¿verdad, papi? ¿Qué dijeron? Digo que no tenemos salad hoy. Oh. Bueno, ni modo. Ahorita yo paso por una y me la como en la casa. ¿Por qué no te la comen aquí? ¿Para qué? ¿Para no qué? Había, mi amor. No, en, hay más tiendas. Yo quería de esa. Por mientras yo estoy aquí viendo las fotos. Miren qué bonito, el Aaroncito no lloró. La primera vez que la Prim se tomó las fotos con Santa estaba llore y llore. Y el Aaroncito no lloró, miren. Bien feliz. Vamos a estacionarnos un ratito aquí. La Prim venía preparado con su monedero lleno de monedas por si se encontraba estas maquinitas. ¿Te salieron muchas, mami? No las botes porque se te van a ir para abajo, mira. Ya andamos aquí en GameStop. Iker encontró tarjetas de fútbol. La Prim encontró esto. 15. ¿Y esas? No. ¿Y esas? Estas cuestan como 25. Pregúntale. 25. Iker ahí está formado para pagar porque va a pagar sus tarjetas de fútbol. ¿Qué, mami? Sí. No te metas eso en la boca. Mira. Es una bolita. No lo muerdas con los dientes porque si se le salen se te pueden ir para la panza. Y ni Dios mande. Sabe feo. Sí, por eso no te lo metas, eso no es para la boca. Ya vámonos porque falta pasar a Target y a ver si no hay mucha gente. Vámonos, mami. Ahorita no los puedo abrir para que les enseñe a los chicos. Sí, vamos. Chicos. Mande. De su cabeza, si la cortas, hay otro allí. ¿A adentro? ¿Poco? No manches. Sí, también. ¿Qué miedo, no? No, como hay otro de estos. Yo escondí la caja. Si le cabe. Precio.
Ni abre, yo creo, no sirve. No sirve, ¿verdad? No. Ok. Vámonos ya. Ah, se abrió. Oh. Ábrele ahí. Ese es el que no se abre, yo creo. Creo que ya esto se va a hacer. Cuidado, Jimé. Creo que ya esto se va a hacer de noche. Pero vamos rapidito. Uh-huh. Ya nada más vamos a esto y listo. Ya para uno, para. Ok. Ya son las 4:48. Hola, ya van a ser las 5. A las 1. ¿A poco sí? Chicos, acabamos de ver Santa con su amigo y están por allá. Entonces quería grabarlo porque cuando vamos allá más cerca, ya. Ay, no puedo. Es que no. 10 segundos más tarde. Díganme la verdad. Bueno, yo no sabía por qué tenía hambre ya de noche, pero miren, ya por fin voy a comer mi ensaladita. Me trajo mi esposito. Esta era la que yo quería en el mall, pero no había. Y cuando algo no me gusta, ustedes saben que no me gusta así como que, bueno, ya lo que sea. ¿Desde cuándo se me antojaba esta? Porque fue nueva, el otro día que fuimos la probé y me gustó mucho, está muy rica. Y también les encargué una limonada de fresa, que también está bien rica. Así que voy a comer porque, mira, ya es de noche. Yo le dije a mi marido, ay, tengo ganas como de algo. Y me acordé y dije, no manchen, pues si no he comido. Y ya para no salir con el aroncito le dije, ay, quiero mi ensalada. Y ya, él fue por ella. Porque pues ya todos comieron, menos yo. Así que aquí mientras estoy hablando con mi mamá, ya por fin les llegaron las cosas que les mandé. Y justo, miren, justo les llegaron antes de la Navidad. Y estoy hablando con ellas. Nada más que se cortó porque ahí en el rancho casi nunca hay señal buena. Al día siguiente. Hello, señoritas. Oigan, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay, pero teníamos que venir a una cosa. Y mi marido se fue ahorita en el carro con el niño a dar la vuelta en lo que yo voy y compro lo que tenemos que comprar. Ya los últimos regalos. Ay, no, pero hay de gente. Que lo bueno que yo ya sé lo que vengo. Nada más a eso y me voy. Vean esto. Listo. Y aquí llevo las compras. Que les digo, era de entrada por salida. Y mi marido ya me habló que ya está sudando porque el aroncito ya se despertó y está llore y llore. A ver. Ay, miren este abrigo. Ay, no, pero está ya él, está bien grandote. Está bonito el color. Pero bueno, ni modo. Ahorita no tengo chance de quedarme porque el aroncito ya despertó. Déjenme ver dónde está mi marido. ¿Dónde está? Déjenme le marco porque pobrecito me marcó y ya estaba llore y llore. Mi marido se pone bien nervioso cuando le llora. ¿Dónde estás, mi amor? Estoy aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí donde me dejaste. No, sigue que en la otra puerta, mi amor. Oh, ahí voy para allá. Sí. Pobrecito. De mi marido y del niño, porque de verdad que solamente conmigo se pone feliz. Se está contento. Conoce mis brazos y venía en el portabebé bien tranquilito, pero es que yo no sé por qué, pero él sí me siente, me escucha. Aunque esté ahí a un ladito de él y no hable, él sabe que soy yo. No sé, yo creo que el olor de la leche o yo no sé. ¿Qué onda? Está llueve, mis lentes ya se me empañaron. ¿Dónde? Creo que ya lo vi. Ay, mis lentes. ¡Ew! Sí, ya te vi. Okay. Voy para allá. Ya. Aquí estoy.
Pero ¿cómo le hago? ¿Te bajas? Sí. Ok. Oigan, pues hemos andado del tingo al tango y ni les he podido grabar porque traigo este chaparrito en los brazos. Porque como ando con mi marido, yo no sé por qué cada que ve a mi marido, él anda como que a la alerta de que no se quiere ir con él. Nada más que ahorita ya le ganaron los 12 y los 12 y lo voy a cambiar. Mira aquí, sí, papá. Entonces, he podido grabarles poquito en TikTok, pero así como yo quisiera, pues no se puede porque traigo mis manos ocupadas con este bultito. Entonces, pues así hemos andado. Listo, listo, ya quédate limpio, ya quédate muy limpecito, papá, ya quédate muy limpecito. Ahora sí, ya, vámonos porque tu papá nos está esperando allá afuera. Mira, ay, ay, ay. Déjenlo hecho otra vez aquí. Traigo el fular y no manchen, me hace un paro. No, 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 no. Y él anda pues bien a gusto porque como anda con su mamá, pues bien no, ¿verdad? Quien no anda bien a gusto nomás con su mamá. Vamos. Mucho, pero mucho después. O sea, no me van a creer, pero son, miren, son las, es la 1, no sé si se alcanza a ver, es la 1:50 de la mañana. Y entre que, bueno, mi marido fue el que se chutó todos los regalos que son para, pues para que los juegos y ya saben, todos los, lo que se hace en la convivencia. Él se los estuvo forrando mientras yo dormía al Aaroncito. Porque tenía que cortarle el cabello a Iker, tenía que cortarle el cabello a mi marido. Y yo me quería bañar desde temprano, pero por una cosa o por otra. Y aparte porque todo el día estuvo lloviendo, dije no, me baño en la noche. Y miren, hasta ahorita, casi las 2 de la mañana fue cuando tuve tiempo de bañarme. Y eso porque el Aaroncito ahora sí ya se quedó dormido. Ahorita mi marido también se va a meter a bañar. Y bueno, yo tenía... la intención de meterme a bañar porque mañana, bueno, de hecho no sé si me quiero hacer algo en el cabello porque como que pienso que me quiero ir con el cabello recogido, pero todavía no sé, estoy indecisa entre si me lo llevo recogido como con una cebollita o me llevo como ondas y media coletita. Yo creo que me voy a hacer uno de los dos, depende el tiempo que tenga. Si me queda, si tengo tiempo y el Aaroncito se me duerme y me da chance, me lo ondulo y si no, pues nada más una coletita. Pero sí, quería bañarme hoy para no andar a las carreras mañana. Así que bueno, por hoy eso es todo. No manchen los ojos, se me cierran, los traigo rojísimos de cansancio, de sueño. Le digo a mi marido que hoy en este día dos veces he sentido como que nunca me he desmayado en la vida, pero como que me caigo, como que no sé, no que se me vayan las fuerzas, algo bien raro, pero como que siento que me caigo. Y yo siento que es de cansancio, siento que es como de, pues de que no duermo bien. El niño pues obviamente me absorbe todo mi tiempo porque mi marido, por más que trata de arrullarlo, de calmarlo, él cuando llora y cuando se enoja o cuando, obviamente pues cuando tiene hambre solo yo, pero como cuando ya está lleno y de repente está como medio inquieto y así, la única que lo puede calmar soy yo. Entonces, ay, es bien complicado, pero no sé, la verdad no sé si sea de cansancio, de sueño o de qué. Pero sí, yo de verdad nunca me he desmayado y no sé qué es lo que se siente cuando uno se está por desmayarse. Pero hoy en este día, dos veces he sentido así como que, ay, como que me caigo, como que, no sé, algo bien raro.
Por eso ya me voy a dormir. Ojalá que mañana el anoncito se despierte al mediodía para despertarme yo junto con él. Porque cuando está mi marido, él madruga. Ahorita son las 2 de la mañana y les aseguro que mañana a las 7 de la mañana él va a estar despierto. Como que no puede dormir tanto, dice que le duele la espalda. Y yo de que, ay no, a mí sí me dan todo el día para dormir, yo todo el día me quedo dormida, se los prometo. Así que ojalá que mañana el aroncito se despierte bien tarde. A ver cómo nos va. Nos vemos. Ay, ay, ay. Buenas noches. Al día siguiente. ¡Holi! Buenos días. Miren, ya están los regalos que son para los juegos. Mi tito anda limpiando la mesa. Chaparrito. Y yo ando aquí tratando de dormir este bebé para poder arreglarme. Yo creo que me voy a maquillar con él en los brazos porque si lo puesto se me va a despertar y no me va a durar. Mejor yo creo que me voy a maquillar con él así, en los brazos. A ver si puedo hacer un en vivo porque les ando grabando un Arréglate Conmigo en TikTok. Pero con él no puedo mucho porque tengo que andar con el teléfono y con la otra más o menos andar pues mostrándoles cómo me maquillo y así. Y yo creo que me voy a maquillar con él en los brazos. Para que me dé chance de mínimo terminarme de maquillar. A ver cómo le hago ahorita. Porque mi marido me lo puede agarrar un ratito, pero yo no sé cómo siente la diferencia de brazos. Mi marido lo carga y a lo mejor sí dura un ratito. Gracias, mi amor. Sí dura un ratito dormido, pero no tanto. Y si él puede andar dormido todo el santo día, pero sí es en mis brazos. Porque si lo acuesto en la cama dura bien poquito, en los brazos de mi marido bien poquito dura. Y conmigo como si nada. Yo les ando grabando un Arréglate Conmigo en TikTok. Traté de empezarles un live en Facebook, pero no puedo, no puedo. Miren, la Prin ya se maquilló. A ver, enséñales, mami, tu maquillaje. Ok, chicas, entonces aquí me puse primero naranjado y luego me puse morado y luego arriba del morado me puse más poquito naranjado y aquí me puse verde con brillitos porque hoy tenemos que ir verde y como no tenía negro en mi maquillaje pues me puse dorado y acá abajo de mis ojos es rosado y mi lipstick es rosado pero no se ve el color. Ya tengo mi canal, vayan a mi canal, Jimena López. Entonces, ok chicos, entonces déjalas en 4 a su amigo para que también grabe con él. Lo voy a buscar, ¿eh? Miren, yo aquí estoy esperando a ver a qué hora se duerme el aroncito, pero la Prin viene y me dice que quiere ponerse base de maquillaje. Esa ya hasta que crezcas, mi amor. Te va a dar comezón, te va a picar. Pero, ¿por qué tú sí puedes poner? Yo soy una adulta viejita. No. ¿Y qué es esto? Pestañas. Yo quiero polivi. Un día te voy a comprar unas chiquitas, esas están muy grandes. Es que esta niña quiere hacer todo lo que me ve hacer a mí. Pero no, si me ve hacer, ¿qué hacer? Eso es lo que no quiere hacer. ¿Puedo hacer este? ¿Ya recogiste tu cuarto? No. Pues ve, recógelo. ¿Puedo hacer este? No. ¿Es el mismo? Sí, pero eso no lo puedes usar. Pero este está más. Si recoges tu cuarto, te voy a pintar los labios de rojo, como el otro día. No quiero rojo. ¿Quieres? Nada. Pero si vas a recoger tu cuarto. Córrele. Sí, ¿sabes qué? Puedo estar aquí un poquito lado. Un poquito, pero vas a recoger tu cuarto. Ah, ok. Porque es Santa. Hoy llega Santa, hoy en la noche. Mañana amanecen los regalos y si pase. Si no trae nada, ya vas a saber por qué. 10 segundos más tarde. Yo ya casi estoy lista. Miren, ya quedó mi peinado. La Prin quiere el mismo peinado que yo. ¿Verdad que sí, mami? Sí. Entonces, bueno, voy a empezar. Voy a empezar haciéndole unos chinos. Y también él es mi amiguito. Yes. Me jala porque el otro día no me peiné como el pelo. Que tú tienes muchísimo maquillaje. Él es la reina. Pero de siempre maquillaje. Te regalo maquillaje y lo pierdes. No tengo. Además yo tengo negro.
¡Ay! Y dice, saludos desde Tabasco. Sí, chicos. Saluditos. La Prin ya se va, ya está lista. Nada más que se está poniendo doble calceta porque las botas se le quedaron poquito grandes. Justo le quedan bien con dos calcetas, ¿verdad, mamá? Ajá, con mallas y calcetas. Uh-huh. O con dos calcetas. Póntelas. Mira, hasta me las puedo poner así. Listo. ¡Qué hermosa! Estamos listos, todos aparecemos unos sapitos. Bueno, parecemos unos arbolitos de Navidad, todos de verde. Enséñales tu ojo, papi. Mami, enséñale. Ahí, miren, la Prin con todo y bolsa, pulseras. ¿Qué tengo aquí adentro? A ver, enséñales, ¿qué tienes? Es mío. ¿Qué es? Su tarjeta de Chick-fil-A. Ya recibió su primer regalo. La Prin anda bien emocionada porque ya quiere ir a Chick-fil-A a cambiar su tarjeta. Bueno, pues nos vamos. Ma, ¿la tengo que cambiar y luego me dan dinero? No, con eso pagas. Oh. Es como de dinero. ¿Y allí adentro hay dinero? Está bien bonito el clima, pero supuestamente ahorita como en 20 minutos va a llover. Entonces es nuestra prisa de llegar antes de que llueva para no arruinarme mis chinos. La Prin también anda de chinos. Ay, pero no viene nadie a abrirme. Ay, está seguro. Ahora sí, ahorita nos vemos. ¿Qué? Sí, se van a espantar. No, eso... ¡Nombre! Dice que te esperes. Dice no, ya perdí. ¿Por qué, mi amor? Van a hacer un juego para... Al día siguiente. ¡Este es el hermanito! ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿qué saca la mami? ¡Ay, qué bonito! ¿Eso es de ella, no? Ahí está el zapato de ella, mira. Acá está el zapato. ¿Cómo sé cuál es mío? No sé si está en donde está el zapato. A ver el bebé barbón. Un chocolate. ¿Con dinero? Me dejó 100. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Por qué tanto? ¡Mamá! ¿Qué es eso? Es una cámara. ¡Ah, los podcasts! ¡Ay, por fin, papi! Yo apenas te los iba a comprar. No se pasen de todos. A ver... ¿Por qué dos? Tú encargaste unos. ¡Wow! ¡Qué bonito!
¿Recuerdas, hijo? Hola, mira. Ah, están chidos. ¿Quién es este? ¿Tuyo? ¿Quién sabe, mami? Solo está para la gavillar, mira. Es que así no se agarran las tijeras. A ver, hija. Ándale. El perrito. Está chido. ¿Y esto? A ver, hijo. A ver si tienes dinero escondido. ¿Y te le vamos a abrir más comida? ¿Qué? Sí. No, ¿qué manches? Se llama, ¿eh? ¿Solo son dos? ¿Sí? No, a ver, son los otros. Son estos. Uh-huh. Estos. ¿Y para cargar? ¿Este suéter? No sé, mami. ¿No trae un cable por ahí? No. A ver, mi hija tiene la caja de... Más pantalones. Sí, necesito. Y otro suéter. Ah, está chido. Yo voy a destapar mi regalo. Este es el mío que me regaló la prima. Vamos a ver. ¡Ay, un huevo! ¡Qué bonito, mami! Gracias. Miren los regalos para todos los adultos, porque como Santa no llegó aquí con nosotros, nosotros mismos nos regalamos. Mi amor, ven. ¡Hola! ¡Oh! 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 No, no me gustan los gatos, jefe. Pero no, es. No está armada. Es la cama esa. ¿La cama? ¿Para dormirme? No, 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 no. Sí, quisiera morir, te la armamos, compañero. Falta de confianza. Es una cama. Güey. Es una cama. Es para cuando uno va abajo de los carros. Es la que más falta a mí. No, la que más falta a mí. La cama, dijo. Estoy sembrando en el piso. Gracias, compañero. Pero no te la dio nomás porque sí. ¡No! ¡De verdad! ¡Qué chumbo! ¡Iguales! De Miguel. Otro regalo para la prima. ¡Oye! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y con tus zapatillas nuevas? Oh, apenas con los tacones. Yo me la voy a ir a poner. ¡Oh, PlayStation 4! ¡$60! Pero les va a poner
cuando vaya a su casa de 10 más para que puedan agarrar el de the whole year. What? And they give you games every month. What? They give you 3 games every month. God. Like, es que no había de otro. Están bien bonitos. Salud, salud. ¿Qué? A ver, échalo para acá, mija. Llévaselo a tu papá. No te pases. Y ahora... ¡Vete para mí! ¡Qué bonito!